Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, nueva foto sobre la edición Prestige de Black Ops 2. Bueno, ya he dado antes algunos detalles de lo que podría contener o de lo que probablemente va a contener. Básicamente lo que parece ser que llevará un cuadrotor a control remoto o algo volador a control remoto. Posiblemente, como digo, un cuadrotor. Ya sabéis, lo que el emblemático de Black Ops 2. Actualizaciones exclusivas para el juego. Mapas exclusivos para zombies. Y Nuketown 2025. Todo ello vendrá en una caja. Como la que estáis viendo en la foto. Una caja. De paquete de ayuda de Black Ops 2. Y bueno, bastante, bastante grande. Por lo que parece. Parece muy, muy grande la maldita caja. Con lo cual. Yo antes he dicho que el cuadrotor podía ser bastante pequeño. Y bueno, en condiciones normales parece ser que va a ser pequeño. Pero bueno, con esa caja parece ser que va a ser más grande de lo normal. Veremos a ver cómo es y cuánto cuesta, sobre todo porque tiene una pinta de ser súper cara. Por lo menos 200, 300 euros. Que pinta, vamos, súper eso. Y bueno, nada más, la foto la tenéis en la descripción por si alguien quiere pasarse a verla. Y supone que mañana darán detalles completos de lo que contendrá esta edición. Por ahora, como ya sabéis, es solo rumores, pero bueno, antes he dado el rumor de que iba a estar dentro de una caja del paquete de ayuda, y parece ser que ha sido así. Esta foto lo confirma. Veremos a ver si se confirma totalmente todo lo que he dicho. ¿Llevará un cuadrotor de estas características o qué es lo que llevará? Veremos a ver, tendremos que esperar hasta mañana. Y bueno, nada más, chavales, pasaros por la foto, que está bastante curiosa, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao.